Hola, bienvenido a todo el mundo. Hoy para mí es un gran honor estar aquí abriendo estas cuartas jornadas de naturopatía en femenino. Vamos a tener un fin de semana lleno de ponencias con mis compañeros profesionales naturópatas, donde hablarán todo abordando pues, temas de la mujer, de niños, o sea que no os lo podéis perder. Mi nombre es Nolia Conda, soy naturópata colegiada en la Organización Colegial Naturopática de FENACO y la actual presidente del Consejo de Naturópatas de Galicia. Y hoy estoy en este congreso para hablar sobre la naturopatía herbológica y vamos a ir a hablar, voy a ir a hablar, a dar esta charla sobre la planta el sauz gatillo, una planta que nos va a ayudar a nivel hormonal para la mujer. Espero que a todo el mundo os vaya a gustar. Vamos allá, vamos a compartir la ponencia, las diapositivas. Aquí estamos. Bien, naturopatía herbológica. El sauz gatillo, la planta hormonal para la mujer. Bien, vamos allá. El sauz gatillo también se llama el Vitis annus castor, que se le llama sauz gatillo, se le llama el sauce gatillo, también se le llama el pimiento de los monjes y el árbol casto. En el pasado se las incluía en la familia de la verbenácea. Recientemente han sido transferidas en la familia labiadas. Es un gran regulador hormonal. Es una de las plantas más apreciadas por sus propiedades para potenciar la salud femenina. Como veis, tenéis ahí una imagen súper bonita, súper bella, de colores violetas y también azul oscuro. Y es preciosa. Vamos a hablar un poquito de esta planta. A comienzos del verano, cuando el calor inicia su escala, el Vitis annus castor empieza a emitir sus defensas y perfumadas espigas florales de tonalidades violetas, pasión de abejas y mariposas, cuya acción polinizadora asegura una cosecha de pequeñas drupas con sabor a pimienta. También es aromático el follaje, compuesto por hojas digitadas muy decorativas, que pierden con el frío. Es un arbusto de aspecto ligero, entre 2 y 3 metros de altura y extensión. El sauz gatillo forma parte de la flora ibérica, dentro de un hábitat que abarca toda la cuenca del Mediterráneo y se extiende hasta Irán. Crece muy rápidamente, como podéis ver ahí la imagen, qué bonita es la flor cuando abre. Y es como una espiga que tira para arriba. Las inflorescencias surgen en los brotes del año en forma de espigas verticales, como flechas de 10 a 30 centímetros de largo. Son verticiladas, es decir, que las florecillas, entre 7 y 8 milímetros, se agrupan en varios puntos, en varios nudos del tallo floral. Las flores de color azul, violeta, blanco rosado o blanco, que se forman generalmente en verano, entre julio y noviembre. Los colores de las flores simbolizan la pureza y la transformación. Es una planta de pleno sol, que acepta la sombra parcial y cualquier tipo de suelo, incluso los calizos, a excepción de los muy arcillosos y húmedos en invierno. Conviene protegerlo del viento frío y las heladas. Agradece el riego moderado, siempre dejando que se seque el sustrato, y puede vivir con poca agua una vez establecido. El aroma del follaje repele las plagas. Se puede podar fuerte al final del invierno, incluso a ras que vuelve de nuevo a brotar. El nombre de sauz gatillo puede derivar de su parecido físico con los sauces y su denominación científica, el Vitis annus castor. Hace alusión a su supuesta capacidad para disminuir la libido. Cuenta la tradición en la historia que las matronas que guardaban castidad se acostaban sobre las hojas del sauz gatillo para alejar las tentaciones, y los monjes en la Edad Media masticaban sus hojas con el mismo propósito. Lo cierto es que si no las hojas, sí se cree que las bayas son inhibidoras de la acción de las hormonas sexuales masculinas. Bien, se ha utilizado desde hace miles de años tanto en la medicina tradicional china como en la ayurveda.
Y según escribe el médico naturópata Mark Stengler en su libro, tenéis ahí la imagen del libro, de los tratamientos curativos de los médicos naturistas, es una de las mejores plantas para abordar los problemas de la salud femenino debido a su versatilidad. Y escribe textualmente, es la mejor amiga vegetal de las mujeres, por excelencia, es la número uno. Bien, es una planta adaptógena. El sauvativo. ¿Qué quiere decir una planta adaptógena? Pues son plantas y sustancias naturales que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptico, equilibrando al organismo en todas sus deficiencias y excesos. Su efecto es el de equilibrar y normalizar los sistemas del cuerpo, llevándolo a una homeostasis, a un equilibrio general y de salud. Incrementan la energía, mejoran la salud de varios sistemas, mejora el sistema inmunitario y contrarresta los efectos nocivos del estrés. Es especialmente beneficioso para aquellas personas que son muy sensibles a la sobrecarga tensional física y emocional, sobre todo al estrés, lo que bien se denomina estrés. ¿Qué principios activos tiene el sauvatillo? Tiene aceite esencial rico en cineol, en alfa y en beta, pineno y limoneno. Flavonoides como la castidicina, la vitesina, isovitesina, penduletina, homoorientina, la luteína y el 7-glucósido. Tiene glucósidos de iridoides como el agnúsido, acuobósido y el euroastósido. Y otros componentes son, por ejemplo, la castina, que es el principal activo que tiene esta planta, los taninos, alcaloide, la baticina y sales minerales. O sea, es muy diversa en principios activos. Por eso tiene, vamos a ir a ver, que os voy a enseñar cuántos usos tiene esta planta, esta magnífica planta que nuestra tierra madre nos la da. Te pregunto, ¿sabías que muchos de los problemas de salud que tenemos las mujeres están causados por posibles desequilibrios hormonales? Pues bien, el equilibrio hormonal es la base de la salud femenina a nivel ginecológico, psicológico, emocional, inmune y metabólico. Muchas veces no somos conscientes del impacto de los cambios hormonales que tiene nuestro cuerpo. La falta de información sobre los remedios naturales para regular las hormonas nos llevan a un consumo excesivo de fármacos. Por eso me gusta el enseñar cómo desde la propia naturaleza, desde la naturopatía, que es una ciencia, cómo podemos equilibrar esta herramienta tan grande que tenemos, que es nuestro cuerpo. Aquí os pongo un poquito, un breve resumen de las hormonas más principales que tenemos. A nivel en el cerebro, las que producimos es LH, que facilita la evolución, y FSH, que estimula la producción de fólicos. Y en los ovarios tenemos los famosos estrógenos, que importan el desarrollo sexual y reproductivo, y la progesterona, que facilita la implantación del huevo fertilizado. Y aquí tenemos, pues, las siglas también de varias hormonas, pues, por ejemplo, en una prueba de un análisis de sangre, cuáles serían sus valores normales para saber un poquito, para ver cómo estamos a nivel hormonal las mujeres. Bien, ¿cuáles son los beneficios del sauvatillo, de esta planta tan magnífica para la mujer? Vamos al primero. Nos va a ayudar a la etiqueta diagnóstica de ovarios poliquísticos. Se puede manifestar a través de distintos signos, como quistes ováricos, ciclos irregulares, exceso de vello, acné hormonal, falta de menstruación, problemas de fertilidad y más, etcétera. Existen diferentes estudios realizados con el sauvatillo y su efecto en la regulación hormonal y con relación a los signos de la etiqueta diagnóstica de ovarios poliquísticos. ¿A qué nos va a ayudar esta planta? Reduce la prolactina, reduce el exceso de estrógenos, mejora los ciclos irregulares y aumenta la fertilidad. Y tenemos aquí, os puse eso que está todo, ese texto que está subrayado, es un estudio científico de PubMed, de la página, de la página donde están estudios científicos. Y os lo resumo en muy breve. En esta revisión se incluyeron un total de 33 estudios. 18 estudios preclínicos informaron los mecanismos del efecto y 15 estudios clínicos corroboraron los hallazgos preclínicos, incluidos 8 ensayos controlados aleatorios y 762 mujeres con irregularidades menstruales, hiperandrogenismo y el SOD. Las intervenciones incluyeron extractos de hierbas de Vitis angus cactus, que es el sauvatillo, cimifuga, racemosa,
terrestris y Cicirriza. Paonina lactiflora y Cinnamomum cassia. Los resultados endocrinos incluyeron hormona LH, la proctalina, insulina en ayunas y la testosterona reducida. Hubo evidencia de la regulación de la ovulación y un mejor perfil de hormonas metabólicas y mejores resultados de fertilidad en el síndrome de ovario poliquístico. Hubo pruebas de un efecto equivalente de dos medicamentos a base de hierbas y a los agentes farmacéuticos bromocriptina y Vitis angus castus y citrato de clomifeno. Hubo evidencia menos sólida para la combinación complementaria de espinolactona y glicerol. Para que veáis cómo sí, en el primer estudio, cómo el sauce gatillo, el Vitis angus castus, cómo ayudó al síndrome de ovarios poliquísticos, como pone ahí muy bien en este estudio científico. Otro uso que tiene el sauce gatillo es la etiqueta diagnóstica del síndrome premenstrual. En los diversos estudios realizados se ha podido contrastar su efecto y mejora en diferentes signos premenstruales. Tenemos como náuseas, ansiedad, irritabilidad, bajo ánimo, cansancio, dolor en los pechos, dolor en la cabeza, escalofríos, estreñimiento, retención de líquidos y más. Ayuda a corregir el exceso de estrógenos y la prolactina por falta de progesterona. Muy importante. Otro estudio científico que puse ahí del síndrome premenstrual y dice que el objetivo de este estudio fue evaluar si Vitis angus castus es un tratamiento seguro y eficaz para el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual y discutir las implicaciones de estos hallazgos para la práctica clínica. Los criterios de inclusión fueron ensayos controlados aleatoriamente que usaron el Vitis angus castus en personas con este síndrome premenstrual que compararon esta intervención con el placebo o con un parador activo e incluyeron una descripción de cegamiento y abandonos, retiros. La búsqueda fue realizada por dos investigaciones independientes que llegaron a un consenso sobre los ensayos incluidos. En este estudio se incluyeron un total de 8 ECA. La mayoría de los estudios se centraron en el síndrome premenstrual y los criterios de diagnóstico del síndrome premenstrual. Y el síndrome disfórico premenstrual cambiaron a lo largo de los años. Se probaron tres preparaciones diferentes de Vitis angus castus y hubo una variabilidad significativa en la medición de los resultados del tratamiento en estos estudios. Sin embargo, los 8 estudios fueron positivos para el sauce gatillo en el tratamiento del síndrome premenstrual o el síndrome disfórico premenstrual. Y en conclusión, los ECA utilizaron el sauce gatillo, el Vitis angus castus, para tratamiento del síndrome premenstrual y sugirieron que el estrato del sauce gatillo es una alternativa segura y eficaz a considerar para el tratamiento de los síntomas del síndrome premenstrual, para que veáis lo importante que es esta planta para las mujeres para nivel hormonal. Otro uso que tiene para aumentar la fertilidad femenina. Al aumentar la progesterona ayuda a aumentar la libido o el deseo sexual, aumentar la calidad de la ovulación de manera natural, facilitar la implantación del óvulo fecundado, incrementar los niveles de progesterona encargada de la gestación, reducir el exceso de prolactina y evitar abortos espontáneos. Y aquí tengo otro estudio científico donde la Vitis angus castus, el sauce gatillo, ayuda en el síndrome premenstrual y en la fertilidad. Se demostró que Vitis angus castus contribuye al tratamiento del síndrome premenstrual y además el resultado del presente estudio mostró que esta valiosa planta es útil para aliviar el dolor que resulta de la enfermedad postmenstrual. Además, se encontró que el Vitis angus castus es beneficioso en el trastorno de la infertilidad. Entonces, como otro estudio nos dice cómo ayuda a la infertilidad. Otro uso que tiene la planta el sauce gatillo, pues para la menopausia. Que tus ovarios segreguen los niveles de progesterona adecuados para que tu cerebro libere corriente sanguíneo, endorfinas y dopamina con ello,
Es importante. ¿A qué nos ayuda? Pues suaviza los altibajos emocionales. Equilibra la comunicación hormonal previniendo los sofocos. Mejora la salud genital y la libido sexual. Aumenta el nivel de energía y mejora los dolores articulares. Suaviza o elimina gran número de molestias que pueden aparecer con la menopausia, como las cefaleas, el insomnio, acortamiento del ciclo, retención de líquidos o un sangrado excesivo. ¿Qué otro uso tiene? Pues para el dolor menstrual. Está demostrado científicamente que el salvatillo actúa en el centro del control del sistema hormonal, la glándula madre situada en el cerebro que rige la producción de las hormonas sexuales en los ovarios. La hipófisis, esto ayudará a regular los niveles hormonales, tan importantes en el metabolismo de las mujeres, ya que la principal causa del dolor de regla fuerte es la falta de progesterona y el exceso de prostaglandinas. Que tus ovarios segreguen los niveles de progesterona adecuados para que tu cerebro libere al corriente sanguíneo endorfinas y dopamina, y con ello pues va a calmar y evitar el dolor de forma natural, reducir el cansancio y reducir el sangrado abundante. Yo con esta planta, con el salvatillo, tengo, bueno, en mí misma, que yo como siempre digo, que siempre pruebo en ti, vi grandísimos resultados. Yo tenía a nivel hormonal, tenía un desequilibrio, que sabemos que también la parte emocional hay que también abordarla porque nos afecta mucho. Yo soy una persona muy emocional, muy emotiva, y estaba a nivel emocional, pues un poco desequilibrada, ¿no? Ya hacía 3 años que tuviera un aborto y tenía el cuerpo ahí un poco como un popurrí. Bueno, pues conozco esta planta, salvatillo. Yo os puedo decir que tenía signos como nunca en mi vida, cada vez que me venía la regla, nunca en mi vida me ha dolido la cabeza, ni he tenido como náuseas, ni nunca se me habían agrandado los ganglios. Pues empecé a que se me inflamaban los ganglios del pecho, que cuando me venía la regla pues tenía dolores menstruales que no nunca los había tenido, sensación como de náuseas, dolores de cabeza. Después no me venía siempre los mismos meses, me venía muy desequilibrada las cantidades y cuando empiezo con esta magnífica planta, solo tardé un mes en volver a equilibrar mi ciclo, de volverme a regular, se me han marchado dolores de cabeza, se me han marchado las náuseas, se me ha marchado la inflamación de los ganglios, para que veáis qué gran virtud tenemos con esta planta para ayudarnos a nivel hormonal. Dentro del dolor menstrual, que era uno de mis problemas que también tenía, corrige el exceso de prostaglandinas, pues para reducir la inflamación, aliviar los calambres y los cólicos, disminuir las diarreas y las náuseas, prevenir y aliviar el dolor de cabeza, vientre, espalda y piernas, y evitar coágulos de sangre menstruales. ¿Qué otra virtud tiene también el salvatillo? Pues para problemas mamarios, como bien os dije también, cuando los ganglios se inflaman. Quistes para mamites, fibroadenomas y cáncer incluso de mama. El exceso de prolactina es un desajuste hormonal que puede provocar dolor de pechos. Esto puede ocasionar dolor, mastalgia, inflamación, quistes benignos y también tumores cancerosos. El cáncer de mama hormonal dependiente suele producirse por un desequilibrio hormonal. El exceso de estrógenos, o sea, el hiperestrogenismo, origina un exceso de prolactina que altera el tejido mamario. El salvatillo ayuda a equilibrar la producción hormonal y corregir los problemas en las mamas de forma natural. Otra de las gran virtudes que nos ayuda esta planta es cuando nos suelen recomendar tomar pastillas anticonceptivas para regular las reglas, ¿vale? Pues uno muy bueno, pues para dejar esos anticonceptivos hormonales y para que se te regule la regla, pues tenemos esto de forma natural, el salvatillo. Los anticonceptivos hormonales son hormonas sintéticas que sustituyen la producción de hormonas sexuales femeninas y paraliza la función ovárica normal. Anular el funcionamiento de los ovarios también puede afectar al resto de las glándulas endocrinas como la tiroides. En realidad, los anticonceptivos hormonales usados para problemas de salud aumentan el desequilibrio hormonal que causa problemas ginecológicos. Por ejemplo, tenemos el exceso de estrógenos y la falta de progesterona. Todos los anticonceptivos hormonales se acumulan en el organismo como estrógenos y son el mayor alterador hormonal que existe en nuestros cuerpos y en los ecosistemas y todos tienen efectos secundarios.
El saugatillo ayuda a equilibrar la producción hormonal y recuperar la función ovárica normal y el ciclo menstrual de forma natural. También nos ayuda esta planta para los abortos, incluso para partos. El saugatillo ayuda a equilibrar la producción hormonal en los ovarios de forma natural. Ayuda a prevenir abortos espontáneos por falta de progesterona. Ayuda a restablecer el equilibrio hormonal tras un aborto natural o inducido. Ayuda al proceso de parto y posparto inmediato. Facilita el alumbramiento de la placenta y a prevenir hemorragias y la recuperación del útero o matriz. Regula la producción de leche materna, muy importante, y apoya el bienestar de la madre lactante si tiene la etiqueta diagnóstica del síndrome premenstrual o dolor de regla. Y ayuda a suavizar el cambio hormonal y la etiqueta diagnóstica de depresión postparto. Vosotros fijaros qué gran virtud, cuántas cualidades tiene esta planta, el saugatillo. Yo estoy enamorada de ella, os lo digo de corazón. Otro uso es la amenorrea y menstruaciones irregulares. Las menstruaciones irregulares y la amenorrea o ausencia de menstruación puede deberse a varios motivos, tanto nutricionales como emocionales, como neuroendocrinos y mucho más. El saugatillo ayuda a equilibrar la comunicación hormonal entre la hipófisis y los ovarios. Ayuda a recuperar la función ovárica normal y el ciclo menstrual regular de forma natural. Otro más uso de esta planta del saugatillo. Tenemos para que ayuda al estrés, ansiedad, depresión y fatiga crónica. Tenemos que el estrés aumenta los niveles de adrenalina y de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales, que regulan la energía vital y se pueden agotar. Se activa el sistema simpático y se detiene el sistema parasimpático, encargado de la restauración del equilibrio y la regeneración celular. El estrés también desequilibra la producción de hormonas sexuales en los ovarios con exceso de estrógenos y falta de progesterona. Esto ocasiona hiperprolactatemia o la prolactina alta y falta de dopamina, que provoca irritabilidad, ansiedad, insomnio, dolores, cansancio, astenia, estados depresivos. Faltan hormonas del bienestar como la progesterona, que es una regeneradora, la dopamina, que es la que motiva, endorfinas, que es la calmante, serotina, que es la del placer, y oxitocina, que es la del amor. El saugatillo ayuda a equilibrar la comunicación hormonal entre el cerebro y las glándulas endocrinas de forma natural. Ayuda a aumentar la progesterona, la dopamina y las endorfinas propias. Otro uso que tiene para la etiqueta diagnóstica de endometriosis y adenomiosis. La etiqueta diagnóstica de endometriosis se desarrolla tejido endometrial que recubre normalmente las paredes uterinas fuera del útero. Y en la etiqueta diagnóstica de adenomiosis, el tejido endometrial extra se desarrolla en el interior de la pared muscular del útero. Estos tejidos se inflaman, sangran durante las reglas y producen fuertes dolores. Son la etiqueta diagnóstica de enfermedades inflamatorias que se deben al hiperestrogenismo o exceso de estrógenos. Y cómo no, el saugatillo ayuda a regular la producción hormonal equilibrada de estrógenos y progesterona en los ovarios de forma natural, que hoy en día hay mucha gente con este problema de salud. Otra virtud que nos ayuda esta planta saugatillo a los miomas o fibromas uterinos. Algunas molestias pueden ser sangrado entre periodos, sangrado abundante, coágulos, reglas duraderas, dolor de regla fuerte, presión y dolor en las relaciones sexuales. Los miomas se deben a un desequilibrio hormonal principal, exceso de estrógenos y falta de progesterona. Puede ser provocado por la contaminación ambiental, la alimentación y el estilo de vida o incluso conflictos emocionales, que es que somatizamos mucho en el cuerpo. Y el saugatillo ayuda a equilibrar la comunicación hormonal entre el cerebro y las glándulas endocrinas de forma natural. Bien, otro uso que tenemos que nos ayuda, pues para el bruxismo, para piernas inquietas, para taquicardias y la vejiga hiperactiva. Se ha usado tradicionalmente el saugatillo para taquicardias y palpitaciones. También hay experiencia positiva sobre el bruxismo, la vejiga hiperactiva y las piernas inquietas. La razón radica en que imita la acción de la dopamina.
En las personas con la etiqueta diagnóstica de Parkinson, la dopamina desciende hasta el 50%, así que actúa como un dopaminérgico natural. Al aumentar los niveles de progesterona, también aumenta los receptores de GABA en el cerebro y la liberación de endorfinas endógenas con acción calmante en el sistema nervioso. El SAU gatillo ayuda a la producción hormonal equilibrada de estrógenos y progesterona en los ovarios de forma natural. Bien, otro uso, pues la etiqueta diagnóstica de hipotiroidismo e hipertiroidismo. La alimentación actual, como bien sabemos hoy en día, que hay mucho comestible y poco alimento, hay mucho plástico por el medio y poco alimento ser vivo sin modificar, y el estrés afecta a la flora intestinal e influye en los desequilibrios hormonales. También dificulta la absorción de vitaminas y minerales. Las glándulas endocrinas están interrelacionadas, así que un problema ginecológico nos va a afectar a las tiroides y viceversa. El SAD gatillo ayuda a regular la producción hormonal en el sistema neuroendocrino de forma natural. Y tenemos también otro uso que es para alteración del sistema inmunológico. En una mujer especialmente, en el ciclo menstrual y los cambios hormonales influyen directamente en el sistema inmunológico. Con el ciclo menstrual ciclan todas las células del cuerpo. Nuestro sistema inmunológico es diferente al de los hombres, más resistente hacia afuera, pero más vulnerable en enfermedades autoinmunes, infecciones de orina recurrentes, herpes, el virus del papiloma, fibromialgia, cáncer. Nuestras defensas bajan cada mes para poder acoger un óvulo fecundado con células ajenas. Y el SAU gatillo ayuda a regular la producción hormonal en el sistema endocrino y refuerza el sistema inmunitario de forma natural. Otro uso que tiene, que como veis tiene muchísimos usos, para la pubertad y para la adolescencia. En esta etapa puede haber desajustes hormonales desde la menarquía y pueden darse ciclos irregulares, acné, dolor, confusión mental, altibajos emocionales. Cuando se recomiendan anticonceptivos hormonales adolescentes en esta etapa de desarrollo, se dificulta su función ovárica seriamente, facilitando problemas de fertilidad y muchas más cosas. O sea que el SAU gatillo ayuda a equilibrar la producción hormonal y corregir problemas como el acné de forma natural, que en la pubertad es lo que suele pasar, sin efectos secundarios tanto en chicas como en chicos. Recordad que esta planta también la pueden utilizar los chicos, los hombres. Y otro uso también que nos ayuda también esta planta de SAU gatillo es en la sexualidad. Regula la libido o el deseo sexual, tanto por exceso como por defecto. Bien, y ahora la pregunta es, ¿cómo se puede tomar el SAU gatillo? Pues tomar al día un milímetro diariamente repartido en una o dos tomas disueltas en agua o un zumo. Tomar un mínimo por lo menos para ir notando cosas 6 meses y luego puedes tomarlo todo el tiempo que quieras, que yo ya os digo que yo en el primer mes ya noté muchísimos cambios. Esta cantidad se puede aumentar incluso cuando se precise, cuando hay dolor menstrual, cuando hay migrañas, cuando hay irritabilidad, puedes aumentar. Y en el efecto regulador del SAU gatillo mejora con el tiempo, que se puede tomar de forma continua sin ningún descanso para desarreglos hormonales femeninos que no hay ningún problema. El SAU gatillo no genera ninguna adicción y puede tomarse durante un largo periodo de tiempo. Actúa a partir de la glándula pituitaria y la hipófisis. Imita la acción de la dopamina y ayuda a regular la producción hormonal. O sea, mirad cuántas virtudes tiene esta planta. Y precauciones, pues no es compatible con anticonceptivos hormonales, no es compatible con agonistas y antagonistas de la dopamina, ya que ayuda a ella, hace ese efecto. Y hay que consultar en caso de que alguien tenga algún tumor hipofisario o un cáncer de mama que esté tomando ya alguna medicación. Y también si alguien toma alguna medicación de tiroides, también habría que consultar. Bien, y yo el que por excelencia utilizo y recomiendo es esta marca que es el Genivitex, que para mí fue el que más el extracto. Es una marca que además puedo decir que está recogida, recolectada según la luna, que eso hace mucho también, según en qué luna estemos, cuándo se recolecta, cuándo se trabaja con ella, ¿vale? El extracto, incluso la gente que quiera adquirirlo, ahí tenéis apuntados un enlace donde podéis conseguirlo.
Bien, la bibliografía donde quita información en Genivitesse, Verdes Vida y Cuerpo Mente. Daros muchas gracias por estar aquí en este día más, en estas jornadas, que para mí es un placer. Y también me podéis encontrar en la página de Noelia Conde, en Naturopatía Salud, con Z, siempre digo. Tenéis ahí las redes, tanto Instagram como Facebook, el correo electrónico. Y, como no, daros las gracias por estar aquí en otro evento más. Para mí es un orgullo, un placer dar esta visibilidad como naturópatas que somos, como profesionales naturópatas, en esta unión, en este mes de mayo, que está dedicado al Día de la Madre y, como no, también al Día de la Mujer. Por eso celebramos estas jornadas de naturopatía en femenino. Hoy todo el día vais a tener muchísimas ponencias de compañeras mías y mañana también domingo. Para mí es un honor el haber abierto estas jornadas de naturopatía en femenino. Espero que os gustara. Os recomiendo esta planta, el sal gatillo, que como veis es un botiquín para todo. Nada, os deseo un feliz día y espero que os gustara todo. Hasta luego, que tengáis un feliz día.